Un eventual fraude al fisco sin precedentes, dineros del erario nacional que estaban destinados a la educación prebásica de hijos de carabineras y que según el Ministerio Público terminaron en manos de los propietarios de una sala cuna de Temuco y de sus propias madres uniformadas sin haber acudido jamás al establecimiento. Después de tres años de investigación finalmente la Fiscalía formalizó por el delito a 16 funcionarias y un carabinero en servicio activo y a uno de los propietarios del jardín, Karen Gutiérrez Krebs. No asistieron a la audiencia el socio del establecimiento, el dentista Carlos Molina Herrera, la directora del jardín, Rocío Sosa Jara, y dos uniformadas. Esto es una investigación que nace por un oficio que la prefectura remite a la fiscalía. En el oficio ellos ya hacen presente de que habían sorprendido a funcionarias haciendo uso de esta sala cuna eh, sin llevar a los alumnos y cobrando directamente el subsidio, por lo cual, como ellos vislumbraban la existencia del delito, se hizo la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Lo que se hacía era que el apoderado iba hasta la sala cuna para efectos de pedir la matrícula del alumno. Con esa matrícula, él lo iba y lo inscribía en el Servicio de Bienestar de Carabineros. Posteriormente, cumplido el mes, se presentaba ante la sala cuna y le entregaban una lista de asistencia falsa. Quien era presentante del servicio de bienestar, quien le pagaba la factura por el subsidio a la sala cuna. Una vez, como dijo la propietaria, que ellos ya tenían el dinero en su cuenta, ellos giraban cheques por el 50% del subsidio recibido al funcionario, quien se quedaba con este dinero sin haber recibido ningún tipo de servicio. Eso está comprobado. Eso está acreditado. Se hacía aparentar. Eh, presencia de alumnos que nunca concurrieron a la sala cuna. Yo di lectura a la declaración que hizo la propietaria de la sala cuna, reconociendo que se ponían de acuerdo con los funcionarios, reconociendo que se expedían eh, eh, listas de asistencias falsas y finalmente reconociendo que se les reintegraba el 50% de subsidio a través de este sistema de cheques. Se les acusa de autoras en grado consumado de fraude al fisco, ilícito que habrían perpetrado entre los años 2013 y 2016, perjudicando a las arcas estatales en más de 317 millones de pesos y por el que se presume su inocencia. Por ahora esta defensa al menos mantiene que mis representadas son inocentes. No recibió dinero subsidio sí, re de... Estatales? Recibieron. Eh... Eh, se ha acreditado que existen cheques cobrados, pero... Eh, no se ha logrado establecer a nuestro juicio a qué título le fueron entregados a ella eh, dichos documentos. Por ende, ella entendía que estaban recibiendo un beneficio por parte del jardín. En tal sentido creemos que lo podemos cuestionar hasta el día del juicio. Desde el año 2009 comienza el Jardín Infantil a funcionar, ya como tal, ya. respecto de los hechos ilícitos que se formalizan. No tengo conocimiento y tampoco lo tiene el Ministerio Público, por lo mismo tampoco lo señaló la audiencia misma formalización. Tal como lo señaló el Ministerio Público, eh, en definitiva. Eh, los funcionarios se acercaban, se procedía a hacer los pagos, posteriormente habían devoluciones, eso es innegable, eh, pero no por los montos que, que, que se señalan en la, en la formalización. Las formalizadas quedaron con la cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación de seis meses decretada por el tribunal a petición de la Fiscalía, que adelantó que se encuentra investigando a otros siete jardines infantiles por delitos similares. Nosotros partimos con esta sala cuna. Y en estos momentos, personal de OS7 Santiago, unidad del adoptivo, se encuentra recabando antecedentes respecto de otros siete salas cunas de, eh, de la ciudad, incluso uno fuera de la ciudad, en los cuales se está eh, verificando la existencia de este ilícito también con alguno otro apoderado. Nosotros lo que hicimos fue, como se planteó en la audiencia, eh, tomar los movimientos de la sala cuna en su cuenta corriente y proceder a hacer un arqueo de cada uno de los cheques que habían sido. Eh, despachados por esta sala cuna y efectivamente hay funcionarios de otras reparticiones que también son parte de esta investigación y obviamente no se descarta que se puedan ampliar cargos en contra de ellos. ¿Número aproximado tiene hay una gran cantidad, de hecho se está ampliando con el eh, incremento de salas cunas que van a ser también proceso de eh, revisión de sus eh, cuentas corrientes. En principio. La punta del iceberg que podría dejar en evidencia irregularidades en otras reparticiones públicas donde los recursos del Estado destinados a la formación de los pequeños estarían siendo repartidas de manera inescrupulosa entre los adultos que deben resguardar su formación en la primera etapa de la vida.